sé qué fuerza sobrehumana me daba lejos de ti, puerta de luz de mi esperanza. Soy como un náufrago en el mar, sé que de tiempo no danza. Cuando me que te diste después de tanto amar, esa dicha que pasó.
mi beso más certero, tu veneno beberé. Sabe bien si me rinda tus brazos en tu día que me perderé. Amada, mi respuesta se encontré, el dolor de mis heridas a tu lado sanaré. Amante, encontraré la salida, ahora hay tiempo para crecer. Qué triste el despertar, ver la vida pasar. Si el amor ya me falta, entonces en la venta se echemos sobre el champán.
la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo el algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará en la última barra de mi vida. Mi vida, muchacho, que se va, mejor dicho, se ha ido de aquella que no supo de amor nunca pensar. Oh, yeah.
abraza el centro y muerta en el viento que ni Dios podrá detener. Gritándole al templo te vi, confundida en la marea, dispuesta a dar pelea por aquella misma manera que su cuerpo castigó la ley. Buscaste una sonrisa y una mirada que te brisa al corazón de Chocotel. Entre tus sienes ramas, mil dedos enrojecían, besos tras besos se te traslucían, tu pañuelo y un rayo de luz. Y ha llegado un momento muy especial, muy lindo para mí. Ustedes saben que históricamente las grandes orquestas, en su gran mayoría, siempre tenían dos cantores y se hacían dúos y quedaba una cosa muy linda, muy interesante. Hay dúos famosísimos que han dejado versiones increíbles. Yo hoy voy a tener el gusto, el placer y el honor de estar acompañado por un artista que seguramente muchos de ustedes conocen y que va a ser un, como decimos nosotros, una salida al toro, ¿no? Porque ensayamos por teléfono. Sí, no me quedaba muy cómodo venir hasta acá para ensayar, pero bueno, estas cosas que tiene la música, que a veces la impronta es más importante que lo preparado, ¿eh? Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Leo Cuadro. Amada mía,
sirve de mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de mi amor. Quiero verte una vez más, estoy que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo.
mensaje de control que se hace añicos y delata. Cuán lejos estoy de saber amar, bien quisiera encontrarme viendo de lo luego de tu rostro juvenil. Se va, que nadie se acuerde de hoy.
Buenas noches, Paysandú. Nosotros somos La Juan, La Lienzo.
Muchísimas gracias. Alguno habrá pensado que iba a cantar yo después de Fernando. No, no creo que sea buena idea a esta altura. Muchísimas gracias a todos por compartir esta noche de tango con nosotros. Hemos recibido un hermoso recibimiento aquí, como dijo Fernando. Bueno, complementando un poco sus palabras, hermosísimo teatro, hermoso lugar. Y muy contentos de estar acá compartiendo esta noche con ustedes. Nos faltaba un espacio para bailar, ahí unos tangos, unas milongas. La próxima tal vez. Me voy a tomar un breve momento para presentar a los músicos. A los artistas, a los que llegaron temprano y a los que llegaron tarde. Comenzando con las cuerdas, Emilio Pagano. Juan Pablo Gravena. Pablo Hinsburg. En el contrabajo, Andrés Santarciero. Toda la pandemia ensayando eso. Costó, pero se logró. En el piano, el maestro Pablo Bassi. La voz, el cantor de la orquesta, Fernando Rodas. De la mano, ¿sabes? Y en los bandoneones, Lucas Pantaroto. Alejandro Borghi. Y mi nombre es Facundo Lázari. Bueno, quiero pedir un aplauso para toda la gente del sonido que estuvo trabajando aquí para hacer sonido, las luces y que podamos tener un show de estas características. Gracias a todos los que están detrás del escenario trabajando. Y quiero agradecer en nombre de la orquesta y personalmente a Carla y a Gaspar por contar con nosotros para venir aquí a nuestra primera visita a Uruguay, aquí en la ciudad de Paso. Muchísimas gracias. Ensayar un poco. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Música triste, muchachos. Como no podía ser de otra manera, con el tango de los tangos, la comparsita. Muchísimas gracias a todos, buenas noches.
y esperamos volver a visitarlos pronto. Thank you.
participación de nuestro artista, Leo Cuadro. Bailarines, Carla y Julio. Luciano y Federico. Cantante, Fernando Rodas. Orquesta, La Juan D'Arienzo. Dirección general, Carla Masolini y Gaspar Godoy. Fue una producción de la Unidad de Gestión de Eventos y Escenarios. Intendencia Departamental de Paysandú. Tierra Heroica. Sebastián Márcico, técnico de escenario y tronillista. Adolfo Sulz, técnico de escenario. Jairo Sabán, seguidor. Marcelo Gambetta. Amigas, amigos, lo decíamos al comienzo, hoy iba a ser una de esas noches. Nos despedimos con un nuevo y fortísimo aplauso a todos los artistas que participaron de esta noche. A ver, los chicos, los señores artistas, el intendente departamental de Paysandú aquí presente con otras autoridades, nos piden otra. Yo no sé si eso es posible. Yo creo que quizá con algún aliento del público, con un aplauso más grande todavía.